Hola, voy a grabar un aún, no digo más. Y listas en 3, 2, 1. Bienvenidos una vez más, yo soy Patricia y este es mi canal. Traigo un haul que os va a encantar, de un montón de compras, de un montón de sitios, y voy a empezar por Primark. Que os gusta el Primark, voy a empezar por una cosilla que tengo por aquí. ¡Wow! Estos botines son del Primark, me han costado 15 euros y fijaros qué chulos son. Son plateados, ¿veis? Mira, fijaros, ¿lo veis? Están guay, ¿eh? Sí, están utilizados y ya tienen mucha mierda, pero los he limpiado. Lo segundo que os gusta un montón y le gusta a todo el mundo es esta mochila con el nombre de Sorry, con la canción. Pero no voy a cantar, no vaya a ser que me salte el copyright. Como veis, es una mochilita, fijaros por la parte de detrás. Tenía un poquito de miedo, pero esto aguanta tela. Y por adentro cabe de todo. Como veis, aquí ya llevo ya algunas cosillas, el cuaderno, la cartera, en fin. Llevo de todo. Otra cosita que viene el Primark fue también, ahora este top crop que podéis ver con capucha, que me lo habéis visto ya en muchos lugares, porque hombre, me lo compro, me lo tengo que poner, pero ya así. Sabéis ya cómo soy yo. Y ya por último terminamos con un ton negro normal y corriente que me costó 3,50 y el que más os está gustando a todos, que es este. ¿Lo veis? Aquí pone not my problem, no es mi problema. Y también me costó 3,50 euros. Me gasté en prima unos 51 euros, justo, vamos, total. Ahora vamos una con mis mayores compras que he hecho en la vida. Resulta que un día que estaba yo tendiendo arriba había un charco de agua y yo pues tenía el móvil en la bata. Y hice el móvil, ¡plua! Salí corriendo para mi casa, lo metí en arroz. Pero el móvil estaba ya, el pobrecito mío, que había que hacerle así, hasta luego. Y ni la pantalla estaba bien, así que fijaros. Y total, me compré un Samsung. Este es el Samsung J5. Esta es la carcasa que suele venir, que cuesta un pastón. Y aquí, bueno, pues podéis ver todas las notificaciones que tengo de vosotros. Y la verdad que es muy ligero y me gusta un montón. Y vamos a mirar la cámara que tiene, mira, fijaros. Fotos. Sonreí, hombre, no te caí, mira, mira, mira. La verdad es que tiene mucha calidad. No es un móvil que tú digas, ¿eh? Poca calidad tiene. Hay una foto en Instagram que vosotros ni vais a saber que la he hecho con el móvil, que es esta es una, esta es otra que he hecho con el móvil. Y dejando el móvil a un lado, vamos con estos leggings tan chulos de MyProtein, que ya habréis visto también. Azules, cómo no, azules, cómo no, azules, cómo no, azules, cómo no, cómo no. Bueno, ya ha pasado.
Estos en negro y también están muy guays, que se estiran y son la caña. A mí me encantan. Y unos que me quedan, que son divinos, que son los grises, que también me los habéis visto. Y como veis, que también son la caña. Azules, como no, azules, como no, azules, como no, como no, azul, azul, como el mar, azul. Y mi pelo también es azul, es azul. Y bueno, continúo con unas compras en Aromas que han sido unas bandas depilatorias para el bigotillo, porque a ti cuando te sale el bigotillo como que no. Entonces bueno, os la voy a enseñar un poco. Son unas bandas depilatorias marroncitas, estas las he comprado nuevas y viene con algo súper importante, que son las toallitas. Súper importantes. Y vosotros diréis, ¿por qué son las toallitas súper importantes? Porque tú te empiezas ahí a dar crema y no hay un dios que te quite eso. Oh, quiero enseñar ahora una cosita de una tienda que se llama Por Amor al Show. Y bueno, vamos a empezar. Ah, bueno, se me olvidaba. En el Prima también compré esto, que ya lo han estrenado mis gatas, pegándole bocado, que me ha costado 2€. Muy caro, lo sé, pero lo tenía que invertir. Es que son preciosas, son muy chulas. Y 2€ son 2€. Por el amor al Show. Este bolso era ideal. Lo vi de lejos y me enamoró. Lo vi de lejos y lo vi azul. Lo vi de lejos y lo tenía que coger. Y es que el bolso en sí ya es poesía. Es maravilla el bolso, pues es espacioso. Se mete de todo y cabe de todo. Te puedes llevar hasta un gran taparwey. Y es que el bolso bandolera me ha salvado más de una vez. Y es que en él cabe hasta pañuelito. No tiene bolsillo trasero, pero no importa. Es grande. Y tal vez algún día ya lo dejo. Y lo siguiente que podemos encontrar es una camisetita con flores. Vivan las flores, vivan las flores, las flores. Y de morado, ¿eh? Que el morado se lleva. El rojo también. Y bueno, ya por fin os quiero enseñar algo que me encanta, que es ¿por qué no? ¡Oh! ¡Por fin, por fin, por fin! Tengo una camiseta de los Rolling Stones. Tenía unas ganas de tenerla, sobre todo, ¡qué ganas! Y bueno, estas son, como veis, las compras que he estado haciendo este mes. Y sí, ya lo sé, el móvil es lo que más me ha encantado, porque hombre, nada, tiene que tener móvil, ya no es algo. Eso sí, ya no me lo subo. Cada vez que me lo subo, me lo he puesto por aquí, por allí, por al lado. Pero aquí al lado ya no, no. Y bueno, espero que os haya gustado la compra de hoy. Que me comentéis abajo, como siempre. Y hasta el próximo vídeo. ¡Nos vemos! Y es que es muy espacioso. ¡Ay, el bolso azul! Cabe de todo. Y es que cabe de todo, cabe esto, esto también cabe, la silla meter ahí, que he dicho que cabe todo en el bolso, esto también puede que me lo lleve, y bueno, ahora, ya me puedo ir tan tranquila para Sevilla, que queda. Hasta pronto.